El mundo moderno es una carrera constante. Todo el tiempo vamos a prisa en alguna parte y nosotros no tenemos el tiempo. Los sistemas de transporte de segundo nivel resuelven los problemas de los atascos de tráfico, lo que permite moverse por la ciudad con velocidades de hasta 120 km por hora. Sistemas de cruces de carreteras simplificadas eliminan la posibilidad de los atascos de tráfico. Sistema de Skyway. Pueden ser integrados en las instalaciones de infraestructura existentes y no tienen ningunas restricciones fundamentales. Las estaciones pueden ser parte de los proyectos de infraestructura. No es necesario el uso de coche personal para llegar con exactitud al lugar de su destino. Soluciones logísticas de Skyway minimizan el momento de transbordo entre las estaciones de transporte urbano. Solo tienes que pasar de un nivel a otro. Entre las líneas de transporte urbano e interurbano, con velocidades de hasta 500 km por hora. El intervalo mínimo y seguro entre los vehículos en el sistema de Skyway es de 2 segundos. Un sistema automatizado de control del vehículo que elimina las posibilidades de un error del piloto. El tiempo. Es un movimiento. Dándole la libertad de movimiento, le damos el tiempo. Si quiere que su tiempo pertenezca a usted, es el momento para Skyway. Te presentamos sistemas de transporte optimizados en los cuales el movimiento de las personas y de mercancías está realizado por el ligero paso elevado especial. El paso elevado de Skyway permite. Proporcionar un nivel de seguridad sin precedentes. Reducir la necesidad de la construcción de carreteras. Cantidad de materiales. Los costes de su construcción y de operación. Aumentar la velocidad. Optimizar el consumo energético. Reducir el daño medioambiental. Los soportes de anclaje, teniendo gran parte de la carga, pueden realizar la función de las estaciones de viajeros y de transbordo. Dos rieles de hilos en vez de un camino sólido. La construcción de los soportes de anclaje de paso elevado no requiere la construcción de las estructuras de cimentación y permite reducir la adquisición de tierras para la construcción de carreteras. Alta uniformidad de la vía debido a la tensión y por ausencia de las puntas de dilatación. La reducción de la carga sobre los soportes intermedios que están a una distancia de 300 metros uno del otro. Permiten hacerlo más ligeros y más baratos que los pasos elevados convencionales. El centro está con cables de acero que transmite la carga importante sobre los anclajes de soporte. Entre los soportes de anclaje hay 5 kilómetros de distancia. Aerodinámica excepcional se logra mediante la eliminación de un camino sólido. Espaciosidad del interior hasta 24 personas. Capacidad de carga hasta 2.400 kilogramos, pero en bruto hasta 15.000 kilogramos. Velocidad hasta 500 kilómetros por hora, con la potencia del motor de 300 kilowatts. Gran variedad de variantes dependiendo de la ubicación y de alcance. De cero accidentes. La ausencia de los obstáculos en la circulación un sistema especial elimina el riesgo de descarrilamiento. Sistema de control de seguridad, fuentes de alimentación, la comunicación, totalmente automatizados. No es ficción, es realidad. En el territorio de la República de Bielorrusia se está construyendo el Ecoparque Tecnológico. El área del complejo es de 36 hectáreas. El complejo contará con las muestras existentes de todas las soluciones de transporte de Skyway. Ciudad, velocidad hasta 150 km por hora, espaciosidad del interior, hasta 84 personas. De paseo, velocidad hasta 150 km por hora, espaciosidad del interior, hasta 3 personas. Ciudad, velocidad hasta 150 kilómetros por hora, espaciosidad del interior, hasta 14 personas. De alta velocidad, hasta 500 kilómetros por hora, espaciosidad del interior, hasta 24 personas. De carga, capacidad de sección hasta 2 metros cúbicos, productividad, hasta 200 millones de toneladas por año. El desarrollo de la tecnología lo están haciendo un equipo de profesionales. 15 burós de ingeniería y su propio centro experimental de la investigación y de producción. Estamos trabajando en todas partes. Estructura de la vía. Infraestructura. Logística. Fabricación. El material rodante. Sistemas de control, Sistemas de suministro de energía. esforzamos para hacer este mundo mucho mejor. Nos esforzamos para hacer este mundo más limpio. Construimos el transporte más ecológico y más seguro para dar el tiempo a las personas. Porque sabemos, Skyway. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos. Es un gusto saludarlos. Eh, hoy tenemos directamente la transmisión del webinar. Vamos a hablar de la tecnología, de lo que es la, el nuevo sistema de transporte mundial totalmente ecológico, totalmente futurista, un sistema de transporte innovador que viene a traer muchas soluciones para toda la humanidad. Eh, directamente desde el fondo de inversiones SkyWorld Community, que es el fondo desde donde... Eh, apalancamos el financiamiento público global para el desarrollo de la tecnología de este nuevo sistema de transporte. Eh, hoy vamos a hacer, como les decía, el webinar donde se explicará toda la tecnología, cómo está compuesto, cuáles son los beneficios que trae este sistema, eh, cuáles son las soluciones radicales que también propone. Eh, me presento desde la República Argentina, yo estoy realizando esta transmisión, soy Jano Reyes especialista en network y neuromarketing, conferencista y motivador, formador de líderes y equipos de producción, presentador de negocios y productor también de eventos. En este caso, vamos a iniciar porque para poder hacer eh, una presentación sobre la tecnología del sistema de transporte, eh, también tenemos que hablar de la realidad en la cual se ve inmersa toda la, toda la sociedad humana a nivel mundial. Eh, hay problemas de por, de por sí, de hecho, estos problemas son causados por el mal uso de las energías, por la mala explotación también de las energías del planeta. Por otro lado, eh, algo que tiene mucho que ver en estos problemas eh, naturales, los problemas ecológicos, no que son causados por la naturaleza misma, sino por eh, el mal uso de los terrenos, el mal uso de la, eh, las fábricas, que por ahí también... Eh, tienen mucho que ver con la contaminación y lo que también hoy en día está contaminando muchísimo desde hace mucho tiempo y todavía no se ha finalizado con eso son los sistemas de transportes tradicionales con estos motores eh, que realmente contaminan el ambiente no todos han migrado al sistema híbrido al sistema de energías limpias eh, ojalá que así fuera en algún momento pero hasta que eso suceda, se sigue contaminando. Bueno, hemos analizado cuatro problemas que son eh, vitales, son muy claves. Para poder cambiar la vida del planeta, habría que revertir estos problemas. Uno de ellos es la sobrecarga de vehículos en las rutas de transporte. Por otro lado, también tenemos la falta de seguridad causada por esto mismo. Tantos vehículos moviéndose constantemente en estas carreteras eh, causan... Eh, otro problema más que es la falta de seguridad a través de los accidentes. Lamentablemente tenemos que eh, sufrir a nivel mundial accidentes que hay que lamentar pérdida de vidas humanas, también eh, la pérdida de vida animal se ve segundo a segundo, segundo a segundo se ve eso. Eh, por otro lado, también eh, muchas familias quedan destruidas cuando... Eh, con el, los choques y los accidentes, hay personas que quedan lisiadas de por vida en una silla de ruedas y su vida cambia para siempre. Eso se debe a la falta de seguridad. Eh, por otro lado, la contaminación ambiental también, eh, como les decía anteriormente, las fábricas, las industrias que no han entrado en conciencia con esto, eh, los vehículos que siguen contaminando. El cuarto problema también es el alto consumo de energía. Eh, y bueno, son problemas que realmente desencadenan en una vida eh, que nos acorta muchísimo el tiempo también a las personas, porque si este espacio natural, eh, si la geografía del planeta está contaminada y eso respiramos nosotros para poder vivir, ¿cuánta vida nos queda? Eh, todo esto se hizo un análisis que para el año 2050... Si estas cosas no tienen solución, realmente en el planeta Tierra va a haber un caos total, un caos generalizado. Estas imágenes que estamos viendo aquí acompañan un poco lo que estoy diciendo, eh, lo que hablamos de la contaminación de las industrias, de las fábricas, de las plantas nucleares. Miren en esta imagen cómo muy claramente se ve cómo se contamina toda la atmósfera. Por otro lado, aquí también vamos a poder mostrar eh, los desechos químicos que vienen eh, de origen desde estas plantas nucleares, de fábricas y demás. Cómo en lugar de ir a un, a un lugar donde esto se pueda reciclar o se pueda limpiar o potabilizar, miren este afluente de líquidos, cómo desemboca en un río. Eso obviamente causa muerte a los animales que viven allí a los peces y de hecho también después también complica a los lugares donde esa ese agua termina que por ahí pueden ser algunos campos se puede utilizar para riego pero quizás si el agua está contaminada esa contaminación también la sufren eh, las plantaciones y después es lo que nosotros consumimos por aquí también está la contaminación manifestada en basurales, grandes montañas de basura acumuladas en diferentes lugares del planeta. Todo esto genera un gran problema ambiental. Eh, por otro lado, si sí tenemos que hablar también de los focos de incendios, que últimamente se están viendo en diferentes partes del mundo, focos importantes de incendio donde... Eh, se termina perdiendo gran cantidad de forestación lo que es la flora y la fauna totalmente destruida porque aquí también mueren cientos y miles de animales algunos que están eh, en especies en extinción eh, todo esto hay que lamentar la pérdida y es muy claro el panorama y muy fácil de deducir qué es lo que pasará en algunos años próximos si todo este desastre ambiental sigue sucediendo no Aquí en esta próxima imagen también pueden ver un poco más de estos focos de incendios eh, que se ven muy periódicamente en diferentes lugares. Inclusive muchas veces hay que lamentar pérdidas de vidas humanas. Eh, la mano del hombre en realidad lo que está haciendo eh, sigue destruyendo esta casa en la que vivimos todos. Cuando yo les decía... Eh, de la superpoblación o sobrepoblación de vehículos en las carreteras, también eso hace que cada vez, al haber mayor infraestructura, mayor cantidad de personas en el mundo y mayor cantidad de vehículos, eh, haya menos espacio físico. Entonces, para que puedan generar más espacio para construcción de nuevos caminos, nuevas rutas, nuevas carreteras, eh, el ser humano tiene que... Eh, buscar lugares naturales, destruir la naturaleza, destruir eh, los árboles, deforestar y abrir espacio para nuevos caminos y nuevas rutas. Es así como se está viendo esta imagen, donde eso está sucediendo y vamos destruyendo la ecología. Y nosotros vivimos de la ecología. Si la destruimos, en realidad eh, puede ser muy grave para la vida humana. En este cuadro que ustedes están viendo aquí, pueden ver claramente cómo el gran porcentaje acá está marcado en un 91 es explotación de energía a través de el carbón el gas el petróleo la energía nuclear solamente un 8 utiliza eh, energías limpias energías renovables esto es muy grave y ojalá que en algún momento podamos revertir esta situación y el gran porcentaje de energía que se usa en el planeta sea a través de las energías renovables. En esta próxima imagen que ustedes van a ver, eh, vamos a empezar a hablar realmente de la evolución que tuvo eh, los sistemas de transportes, eh, los sistemas de movilidad. Desde el principio, eh, lo único que se ha logrado al principio fue beneficios. ¿Para qué? Para que se pueda... Eh, llegar de un punto a otro en un tiempo más rápido para que sea más fácil la forma de trasladar las mercancías la forma de trasladar las cargas porque antes que existieran los vehículos todo había que hacerlo utilizando eh, lo que es tracción a sangre como se conoce eh, la utilización de caballos de bueyes eh, a lo largo de la historia si nosotros nos remontamos a los principios se utilizaba los animales para poder trasladar eh, las mercancías y las cargas. Eh, antes de eso, eh, las personas mismas podían trasladar cargas según su capacidad les permitía. Pero después, la invención eh, del hombre eh, fue los vehículos de tanto automóviles como camiones, luego los trenes, vehículos marítimos como los barcos y vehículos aéreos como los aviones. Eh, todo esto obviamente trajo una evolución en la toda la humanidad. Pero hoy en día, lo que en algún momento fue evolución y lo que en algún momento fue bueno, hoy en día se ha tornado de una manera perjudicial. ¿Por qué? Porque eh, el formato de los motores de estos medios de transporte son los que contaminan. La cantidad excesiva de los medios de transporte en la vía pública son los que causan inseguridad y que causan accidentes. Sí tuvieron muchos cambios evolutivos eh, en la parte tecnológica, en la estética. No son iguales los vehículos de ahora como fueron al principio. Cada vez se ha ido avanzando más. La inteligencia humana y todo lo que es la tecnología fue eh, trabajando en favor de que todo esto mejore, pero solamente en potencia y en estética. Hoy los vehículos son mucho más potentes que los de antes son mucho más bonitos que los de antes y tienen mucha más tecnología que los de antes. Pero hay un denominador común entre ellos, que son vehículos de cuatro ruedas, son vehículos terrestres y que también pueden generar accidentes eh, en los que no se soluciona el problema de base. Eso sí lo podemos eh, ver claramente, que el problema de base no se ha solucionado. Sí surgieron muchísimas automotrices más. Al principio, solamente eran algunas las que existían. Hoy hay miles de automotrices, diferentes tipos de marcas para elegir, diferentes tipos de modelos de vehículos, pero todos confluyen en lo mismo: que todos van a utilizar las mismas carreteras. Y eso realmente es lo que genera la inseguridad. Y vamos a tratar de ver cómo, cómo se puede. Eh, no todos están apuntando a solucionar el problema de seguridad vial. Aquí también estamos viendo eh, uno de los modelos de los ferrocarriles, de los trenes. No es lo mismo tampoco como eran al principio las locomotoras. Miren este diseño, qué evolutivo, qué bonito este tren. Y también tiene un denominador común con las locomotoras antiguas. Sigue con el mismo tipo de rodamiento, por el mismo tipo de vías. Cada vez hay más vías, cada vez hay más trenes y cada vez hay mayor inseguridad también. Aquí estamos viendo una persona muy influyente a nivel mundial. Esta persona es Elon Musk. Se trata del de titular de Tesla. Muy lejos, muy lejos de comparar con lo que fue eh, Nikola Tesla. Eh, la persona que ha realmente un visionario que tiene que ver con la corriente alterna, es uno de sus inventos, uno de sus descubrimientos, eh, y muchos otros más, con más de 300 inventos científicos. Eh, en algún momento le preguntaron eh, cuál era el gran secreto de la inteligencia, le preguntaron a Albert Einstein y él contestó pregúntenle a nicolás tesla ¿Por qué? porque era muy admirado por él y era realmente una persona eh, muy visionaria y muy inteligente bueno hoy en día el titular de la automotriz que lleva este nombre de tesla que también inventó el auto eléctrico lo inventó nicolás tesla no lo inventó elon musk solamente es el propietario de esta, de esta marca eh, él está presentando aquí uno de sus últimos eh, modelos, de su, los últimos diseños de esta compañía, el vehículo que tiene autotripulación, eh, si se puede decir, que es autónomo, que se maneja solo con piloto automático. Eh, fue una de las creaciones, entre comillas, más grandes que hizo Tesla, pero miren lo que ha sucedido con esa creación tan grande y tan novedosa. Ya se van a enterar. Mientras tanto vamos viendo cuáles son algunas características. Como lo ven aquí en esta foto, lo que ofrece es que una persona, eh, cualquiera, una persona común y corriente, pueda salir de su horario habitual de trabajo, subir a su vehículo sin estresarse, sin tener que conducir el vehículo que conduzca por él, mientras la persona puede ir, como lo ven en esta imagen, leyendo un periódico. Por otro lado... Van a ver en esta otra imagen que les muestro aquí, eh, el usuario o el cliente que compre uno de estos vehículos también puede ir sentado cómodamente en el asiento trasero, reclinado, como lo ven en esta foto tan clara eh, y tan detallado todo, con sus piernas extendidas, utilizando su celular y realmente de una manera confortable dejarse llevar por el piloto automático del vehículo. Qué bueno sería esto si realmente estuviera asegurada la vida de la persona, si hubiera márgenes importantes que le ofrezcan una tranquilidad necesaria que la persona no le va a pasar nada. Pero lamentablemente, tenemos que contarles esto también, esto sucede con este tipo de vehículos con piloto automático. Si esto sucede con los vehículos, ya pueden imaginarse lo que sucede con sus tripulantes, con las personas. Acompañando esta imagen, también pueden ver esto, que realmente es una noticia, eh, que si ustedes buscan es eh, una noticia de conocimiento de dominio público, donde dice que Tesla reconoce el segundo accidente mortal en los Estados Unidos con un coche que circulaba en piloto automático. Y deténganse esta, en estas dos palabras. Tesla, accidente mortal, eh, tuvo que reconocer las fallas. ¿Por qué? Porque más allá de que el vehículo sea inteligente, está rodeado de otros tipos de vehículos. Por más que el vehículo sea inteligente, quizás no puede medir la imprudencia de otro tripulante de otro vehículo. Entonces, si tuviera su propia vía donde va él solo, no pasaría nada, porque no hay más vehículos que le puedan causar un accidente. Pero estando dentro de la misma carretera, donde también transitan vehículos eh, conducidos por seres humanos que también pueden tener errores, eh, nada asegura la vida de las personas que van en estos vehículos con piloto automático. Entonces, hay, eh, por un lado, el deseo de una buena facturación para la automotriz que lo conduce, el deseo de ocupar primeros lugares en las bolsas de valores, pero no se ha pensado en la seguridad de las personas. No alcanza la tecnología, no alcanza eh, lo moderno del vehículo, el hermoso diseño, todo eso queda sin valor cuando realmente hay que lamentar pérdidas de vidas humanas. Y eso lo vemos segundo a segundo en distintos lugares del mundo. Alguien está muriendo a través de accidentes de tránsito. O alguien está quedando lisiado para toda la vida. El gran problema de todo esto es que no se piensa en la seguridad de las personas. En este momento vamos a hablar de un científico eh, que quizás se lo podría comparar con muchas personalidades que han quedado eh, dejando huellas dejaron sus huellas en la historia con sus creaciones sus inventos eh, como les hablaba recién de Nicolás Tesla en este caso no estamos hablando del titular un gran empresario millonario dueño de una automotriz o dueño de otras empresas o dueño como Elon Musk de últimamente que compró Twitter en este caso estamos hablando verdaderamente de un científico de una persona eh, con la vasta experiencia, eh, realmente reconocido a nivel mundial, una persona de más de 70 años de edad, que tiene más de 200 inventos científicos, más de 20 monografías, es director de dos proyectos de la ONU, y realmente él, pensando en todos estos problemas que veníamos analizando desde el principio, ha deducido y ha llegado a dilucidar. ¿De qué forma él podía colaborar para solucionar este problema de base que es la seguridad de las personas en lo que es los transportes eh, y los medios de movilidad? Estamos hablando de Anatoly Eduardoich Junitsky, es la persona que están viendo aquí en esta foto. Él ha creado lo que está detrás de él en la foto, que son estos vehículos aéreos que ocupan un espacio intermedio, que no tienen tripulación humana. Tienen inteligencia artificial, pero una gran diferencia con los vehículos de piloto automático de Tesla. Hay una gran diferencia marcada. Estos vehículos no van por las mismas carreteras, no son interferidos por otros tipos de vehículos comunes y corrientes. Estos vehículos tienen su propia vía donde se mueven ellos solos y nada más. Entonces, eh, la seguridad de las personas eh, está mucho más. Eh, Asegurada, valga la redundancia de la palabra, está mucho más garantizado la seguridad de los pasajeros que viajen en estos vehículos. Él realmente también está pensando muchísimo y cuidando la ecología del planeta y es por eso que otra característica eh, la cual poseen estos vehículos aéreos es que son ecológicos, no contaminan, son los motores eléctricos y su energía no usan energía del planeta usan energías renovables, como puede ser la energía solar y la energía eólica. Eh, eso es muy importante, que más allá de haber creado un sistema de transporte aéreo en un espacio intermedio que brinda mayor seguridad a las personas, también cuida el planeta al mismo tiempo. La imagen que estamos viendo acá eh, nos muestra eh, el ecoparque tecnológico que tiene la compañía en Bielorrusia. Son 36 hectáreas, un espacio que antes se utilizaba para el entrenamiento de tanques de guerra, fue cedido y hoy en día es el lugar matriz donde se crea un sistema de transporte aéreo futurista, un sistema de transporte del futuro que no solamente es un proyecto, sino que ya es una realidad, ya existe, ya lo pueden eh, probar eh, personas de todo el mundo que visitan este ecotecnoparque en todos los años. Eh, también en diferentes exposiciones está presente la compañía, eh, pero hay una creación mayor que se hizo aparte de los vehículos. Estamos hablando de Skyway, lo que hoy en día lleva el nombre de usky sky eh, la inicial de Anatoly Yuniski, la inicial de su apellido. Eh, realmente estamos hablando de un transporte totalmente innovador. Es el sistema que se mueve sobre el suelo a lo largo de los rieles de hilos de alta resistencia. ¿Y por qué hablamos de rieles de hilos de alta resistencia? Porque la creación más grande que hizo Anatoly Unitsky en lo que se refiere al sistema de transporte es el tipo de vía. Ha creado tratando de fusionar eh, los vehículos de alta gama con los ferrocarriles. La creación de este vehículo es la fusión de la idea eh, de las dos cosas, tanto ferrocarriles como vehículos de alta gama. ¿Por qué? Eh, yo digo que es fusionado esto por el diseño de los vehículos y por el rodamiento. Esto no tiene nada que ver con eh, teleféricos, con cable carriles, no tiene nada que ver con ese tipo de transporte, ni tampoco el monoriel. Estos son vehículos que realmente tienen rodamiento propio, tienen ruedas. ¿Y por qué hablaba yo que tiene una similitud con los ferrocarriles? Porque estas ruedas son de acero, tiene ruedas de acero. Que se mueven sobre vías aéreas, pero no son los mismos rieles de los que utiliza un ferrocarril común y corriente, sino que Anatoly Yunik ha creado un tipo de vía, como lo dice ahí, rieles de hilos de alta resistencia. Cuando hablamos de hilos de alta resistencia, estamos haciendo referencia a los cables de acero tensados que van por dentro del riel. El riel no es una, eh, un producto sólido y macizo como los rieles comunes, sino que es una caja metálica hueca que está rellenada con paredes poliméricas y de concreto y por allí dentro también corren estos cables de acero tensados. Eh, todos estos son los materiales que componen esta vía. Esos cables de acero tensado dan mayor resistencia, pero también al mismo tiempo generan mayor confort para la movilidad de los vehículos. La vía es de una sola pieza, no tiene costura. O sea que eh, no sufre ese pequeño golpeteo que tienen los ferrocarriles comunes. Una persona puede viajar en estos vehículos eh, con total confort y con, sin ningún ruido tampoco. Eh, hay un sistema de insonoridad que está puesto en los vehículos y eh, se puede deslizar como si fuese un vehículo de alta gama deslizándose por alguna carretera. Nada más que en este caso va por el por arriba eh, por otro lado no tiene atascos como les decía al principio no se va a sufrir embotellamientos eh, vehiculares una persona hoy en día cuando sale en su vehículo tiene por ahí que sufrir muchas horas de espera para poder llegar de un punto a otro dado y debido a la gran cantidad de vehículos que están atascados en las carreteras en este caso no va a suceder eso porque es una vía independiente que va por el cielo y va a poder sortear todos estos inconvenientes que suceden debajo en la superficie de la Tierra. Por otro lado, no contamina, como les decía, son motores eléctricos con energías renovables y no tiene fronteras. ¿Qué quiero decir cuando digo que no tiene fronteras? Se puede instalar en cualquier terreno, en cualquier condición climática, tanto en zonas montañosas, llegar a lugares que otros vehículos no pueden llegar, a través de este sistema de transporte ya se podrá llegar, eh, tanto en climas de extremo frío como también de extremo calor. Hoy en día nosotros también tenemos un centro de innovación y certificación en los Emiratos Árabes, específicamente en el Emirato de Sharjah, y de esa forma ya hemos demostrado que el vehículo está apto para poder movilizarse en lugares eh, de altas temperaturas como es el desierto. Estamos hablando de 60 grados de calor, pero con el sistema de refrigeración, una persona dentro puede ir eh, gozando de 20 grados o 18 grados de temperatura y poder viajar cómodo. Vamos a seguir conociendo este sistema de transporte. Es, aquí está lo que yo les hablaba: la creación más grande que hizo Anatoly Yuniski fue poder elevar estas vías al cielo para poder sortear todos los problemas de los vehículos terrestres, viajar por arriba. Aquí está la imagen que eh, grafica lo que yo les explicaba de cómo está compuesto el riel. Por fuera, me olvidaba de decirles, tiene una doble cobertura eh, metálica de zinc y diferentes aleaciones metálicas más. A través del uso de la ciencia se ha podido lograr que este tipo de material metálico con diferentes aleaciones haya llegado al punto de ser anticorrosivo. Eso es muy importante. Y por otro lado, otra característica u otra información también que habla de, de la vía es que puede durar hasta 100 años sin mantenimiento previo. Van a ver también, aquí van a ver una foto real, una imagen real que fue tomada en el Ecotecnopark en Bielorrusia. Nosotros tenemos diferentes tipos de vías porque hay más de 16 modelos de vehículos diferentes para diferentes necesidades y para diferentes eh, realidades de terreno. En este caso estamos viendo la vía rígida. En la vía rígida se pueden movilizar dos vehículos al mismo tiempo, uno por arriba y otro por abajo. Pueden ser los dos de pasajeros. De traslado de personas, pero también se puede utilizar por alguno de estos lados, ya sea por arriba o por abajo, los vehículos de carga, como por ejemplo los contenedores marítimos. Eh, esto ha logrado realmente eh, algo inaudito en el tiempo y en la historia, poder ver contenedores viajando por estas vías aéreas a velocidades de hasta 150 kilómetros por hora. Nunca se vio contenedores marítimos ser trasladados por el cielo. Hoy en día, a través del invento de Anatoly Unitsky de este sistema de transporte futurista y ecológico, se hizo realidad. Ahí están viendo en la foto, en la parte de abajo, el Unibus, que sería como un bus que ustedes conocen de traslado de pasajeros, un transporte público, pero por el cielo. Y también arriba están viendo el Uniflash, que es el vehículo de alta velocidad de la compañía que alcanza hoy en día entre 500 y 600 kilómetros por hora. Después, en esta imagen próxima, eh, vemos más vehículos, más modelos, está el Unibike, que es para dos personas, allá está un Unibus para eh, ocho, de 8 a 14 personas, y ahí también pudieron ver diferentes modelos de vías. Vamos a citar en este momento algunas de las palabras que dijo Anatoly Ionitsky. Nosotros estamos creando una infraestructura de industria de transporte que no es inferior de potencial a tales industrias como de aviación, ferrocarril y automóvil. Eh, este pensamiento de Anatoly Unitsky realmente es para eh, aprovecharlo y para analizarlo mucho. Eh, él dice: no es inferior de potencial a las industrias de aviación, ferrocarril y automóvil. Quizás no es inferior de potencial, pero al mismo tiempo yo me animo a decir que es superior en la potencia y en la capacidad, porque con este sistema de transporte podemos trasladar hasta 50.000 personas en una hora. 50.000 personas. A eso no lo ha logrado ningún sistema de transporte. Y 100 millones de toneladas por año en lo que se refiere a las cargas. Por otro lado, si logra eh, traer los beneficios y las soluciones que necesita la humanidad, como la seguridad de las personas eh, y la no contaminación, realmente podemos decir que sí es superior a los demás sistemas de transportes que no pudieron lograr eh, estos fines. Aquí en este momento también les estoy mostrando una imagen del Unicar Tropical, es uno de nuestros modelos de vehículos. Específicamente, este sistema ya está instalado y está en funcionamiento, está en pleno movimiento en los Emiratos Árabes. Y es el vehículo que fue adaptado para el sistema climatológico eh, del desierto. Allí sabemos también que a través de las tormentas del desierto, las tormentas de arena, las grandes ráfagas de viento elevan los cristales de arena, elevan los, eh, la sal de, del agua, y eso es totalmente corrosivo y dañino, pero se ha preparado eh, la carrocería de este vehículo para que pueda resistir esa condición climática. En este momento vamos a hacer un pequeño paseo por algunos de los diferentes modelos de los que cuenta la compañía, solamente algunos. El Unicar U4 430, como dice ahí la imagen, el nuevo ritmo de ciudad, esto sirve para trasladar pasajeros que a veces también el transporte público se genera un poco caótico, donde las personas viajan todos amontonados, sin comodidades. Por ahí también se tiene que lamentar accidentes. Eh, por otro lado, vemos aquí el Unibus u 4 viajes más cómodos para todos a diario. Esto puede tener una frecuencia eh, importante en la cantidad de traslado de personas eh, por hora. Por otro lado, esto también lo que viene a hacer no es a suplir el sistema que existe, no es a dejarlo de lado, sino que también viene a descongestionar un poco, todas las carreteras del mundo. Por otro lado, aquí vemos el Unibus u 4 como lo dice ahí en la imagen, rutas diarias en un nuevo nivel. El nuevo nivel es este eh, nivel de, de, de segundo, como, como decimos nosotros en la jerga del transporte, es un transporte de segundo nivel. El primer nivel se comprende los vehículos terrestres, ya tenemos un segundo nivel, es que cuando ya se ocupa un espacio aéreo intermedio. ¿Por qué decimos intermedio? Porque no se moviliza a la altura que viajan los aviones. Hay un espacio físico aéreo que no lo está ocupando nadie y hoy en día este sistema de transporte está ocupando ese espacio. Después aquí vemos un transporte más rápido y seguro, como nunca antes, como lo dice aquí, es el UniFlash, que ya les contaba que alcanza hasta 500 y 600 kilómetros por hora. Es un modelo de vehículo eh, preparado para medianas y largas distancias, para unir países, con la diferencia de que en un jet privado VIP no se puede admirar eh, la geografía, el paisaje. En estos vehículos sí. Una persona no va a ver solamente nubes y por otro lado también va a viajar mucho más seguro. Más adelante vamos a ver cuál es el sistema de seguridad en el rodamiento de estos vehículos. Lo que estamos viendo aquí en esta imagen nos muestra eh, el corazón de los vehículos, que es el propio motor, y ahí arriba también podemos ver eh, con más detalle las ruedas de acero, el tipo de rodamiento que tiene, en los extremos vemos los sensores de, de proximidad también, sensores de acercamiento. Y todo eso va al sistema de inteligencia artificial que tiene el vehículo, manda la información en tiempo real. Es así como se ve el vehículo sin su carrocería. Cuando yo les hablaba del sistema de seguridad que tiene eh, cada vehículo en el rodamiento, aquí está totalmente detallado. Tenemos un sistema antidescarrilamiento. Eh, si ustedes quieren graficarlo es como una pinza que se agarra de ambos lados se sostiene tanto de arriba que es el lugar que nosotros le llamamos la cabeza del riel la parte superior y en el costado en los laterales también este está totalmente sostenido a través de rodamiento como lo pueden ver claramente en la imagen hay una rueda que se desliza por arriba y hay otra rueda que se desliza por los laterales, por los costados. Entonces, si sumamos, tenemos ocho ruedas por vehículo, cuatro en la parte superior del riel o en la cabeza del riel y cuatro ruedas en sus laterales. Eso es el sistema de antidescarrilamiento para que las personas y las cargas puedan viajar totalmente seguros. En esta imagen vamos a hablar de lo que se ha aplicado a través de las leyes de la física. Realmente es una materia que existe hace cientos de años, pero no todas las automotrices la están utilizando, no todas las automotrices automotrices están aplicando estas leyes para lograr un coeficiente de resistencia aerodinámica para que eh, nuestra compañía sí lo ha realizado para que podamos tener un diseño que nos permita utilizar mejor las ráfagas de los vientos con el traslado del vehículo en la vía y utilizando mejor las ráfagas de los vientos con este diseño aerodinámico, podemos lograr tener un mayor coeficiente de resistencia aerodinámica, alcanzar mayores velocidades con un menor consumo de energía. Es así que nuestro vehículo ha alcanzado un coeficiente de resistencia aerodinámica de 0.06. Y los vehículos tradicionales, como lo ven gráficamente aquí, solamente alcanzaron un coeficiente de 0.4, muy elevado comparado con el coeficiente de nuestra compañía 0.06. Así que también es otro detalle muy importante para que ustedes conozcan sobre la tecnología de este sistema de transporte, sobre las leyes aerodinámicas aprovechadas, las leyes de las físicas. Y aquí ya vamos a hablar en este momento del sistema de inteligencia artificial. Estos vehículos son inteligentes, eh, tienen un sistema de reconocimiento y a la imitación del ser humano, también para poder captar toda la información que sucede a su alrededor, tiene que tener sensores de visión. Esos sensores de visión están expresados en estos lentes de alta resolución, de última tecnología, como son estas cámaras laterales, también tiene cámaras traseras. ¿Por qué? Porque el vehículo en la vía puede ir y volver por la misma vía. Entonces, tiene que tener el mismo sistema de inteligencia artificial tanto de un lado como del otro. Ahora vamos a entrar más en detalle, vamos a poder ver aquí de cerca. Yo siempre digo que estos son como los ojos de este vehículo inteligente. Estos lentes de alta definición que pueden captar todo tipo de movimiento alrededor del vehículo. Miren aquí bien de cerca cómo es este unibus. Y aquí estamos viendo estos lentes que todo lo que captan visualmente es transmitido al cerebro, que es la inteligencia artificial del vehículo, y se utiliza para esta información también la cadena de bloques de blockchain, que es la información en tiempo real. La vía está dotada de muchos microchips que también pueden informar tanto al cliente que desarrolla un sistema de transporte público de pasajeros o una industria que haya eh, instalado este sistema de transporte para trasladar sus mercancías a través de la información que arrojan estos microchips, la persona puede saber cuánto está creciendo su producción por hora, porque puede saber cuántos contenedores pasaron en una hora en la vía, cuánto eh, es el porcentaje de la carga y también eh, cuánta cantidad de personas si se tratara del transporte público de pasajeros. Ahí como están viendo la imagen, claramente ven una de las plataformas que trasladan los contenedores marítimos. Esta plataforma se llama Unicont. Uni por Uniski y Cont porque traslada los contenedores. En esta imagen van a ver detalladamente también algunos de los modelos para el sistema de cargas. Como yo les decía, tenemos el Unicont U4 19201 que es para trasladar contenedores entre 6 y 12 metros. Después tenemos el Unitrack U471, son módulos de carga, tanto para sólidos como líquidos. El Unitrack U4131 en una presentación de un tamaño menor. Y después tenemos un sistema para carga a granel, que se puede utilizar para cereales, por ejemplo, o para minerales, si se trata de una compañía minera. Este, lo que es la carga granel se mueve a través de la Unitrans, que es un sistema como una cinta, pero que no funciona con rodillos, sino con ruedas, con rodamiento, y esto permite de que se pueda cargar y descargar sin detenerse, sin que se detenga el Unitrans. En pleno movimiento puede hacer carga y descarga y eso optimiza muchísimo el tiempo. Eh, nuestra compañía no solamente tiene un sistema de transporte y la creación de las vías aéreas, sino que también tenemos la vasta capacidad para poder crear el puerto marítimo, el puerto marítimo de UNESCO String Technologies, ofrece oportunidades ilimitadas para un mayor desarrollo del mercado de carga granel sin gastos de capital significativos y daños ambientales. O sea que también podemos crear estas plataformas marítimas para poder descongestionar los puertos, cualquier puerto del mundo, y trasladar los contenedores a través de estas vías y hacerlos llegar a través, cruzando el mar, a, a donde se encuentre ubicada esta plataforma marítima. Miren ustedes cómo aporta soluciones para la movilidad de las personas y de las cargas. Ya hablando un poco más de la compañía, podemos hablar aquí y mostrarles a ustedes las diferentes patentes que tenemos, tanto en los vehículos como en las vías, en los diferentes tipos de vías, todo está debidamente patentado. Contamos con más de 83 patentes de diferentes países. Por eso yo les decía que no, no solamente es un proyecto, sino que ya es una realidad, una realidad del sistema de transporte y una compañía que ya está recibiendo certificaciones internacionales. Hoy en día, ahí como lo ven en la foto, hemos recibido, solamente esta es una. No hemos cargado aquí todas las fotos de los momentos de recepción de certificación. Ahí está Anatoly Yuniski en el medio, con una de las autoridades árabes, recibiendo la certificación para que podamos eh, instalar el sistema de transporte en cualquier eh, país. Eh, esto realmente se venía eh, buscando hace muchos años y ya es una realidad. Ya tenemos la certificación. Nuestra compañía puede construir en serie diferentes cantidades de vehículos para ser entregados en los países que requieran. Y algo muy eh, bueno de esta foto también que ustedes están viendo es que lo que antes veían como un proyecto en una imagen de diseño hablando de los contenedores marítimos, aquí lo están viendo en una foto real. Detrás de ellos está suspendido en estas vías aéreas un contenedor marítimo del cual ya se hizo prueba de movimiento en los Emiratos Árabes, poder trasladar estos contenedores por el cielo. Ya lo están viendo en una imagen real. Se hizo un análisis de mercado, eh, aquí el sistema de transporte de Uniski String Technologies está eh, marcado con color verde, y en lo que se refiere al costo de instalación, es mucho más barato y económico instalar este sistema de transporte que cualquiera de los ya existentes, llámese aviación, vehículos terrestres, ferrocarriles o vehículos marítimos. Así que si la excusa era el dinero, es mucho más económico todavía que todos los existentes. También se hizo un análisis en diferentes estadísticas, eh, ocupa el primer lugar eh, de lo que... Menos gastos capitales eh, significa, eh, comparado con diferentes transportes, inclusive también con los de levitación magnética, es más económico y seguro instalar este sistema de transporte de Unisky String Technologies, u también en los costos, gastos de explotación, en lo que es consumo de energía, es el que menos energía consume porque tra trabajamos con energías renovables es el que mayor capacidad de personas puedes trasladar en una hora o de carga, eh, no contamina, es el que menos re, eh, accidente de tránsito causa y casi a nivel cero, o sea que hoy en día es el transporte que ocupa el primer lugar absolutamente en todo. Esto que les estoy mostrando aquí es... Algunas de las instalaciones que tenemos, aquí estamos mostrando un edificio de nueve plantas de la compañía, donde trabajan tecnólogos y diferentes eh, especialistas en diferentes materias, casi mil eh, empleados trabajando las 24 horas en diferentes turnos para cada vez más avanzar en lo que es la instalación y la evolución de este sistema de transporte que constantemente está... Eh, teniendo mejoras, cada vez es mucho mejor el sistema de transporte. Aquí vemos los especialistas trabajando y esto que ven aquí ustedes es el parque industrial donde se construye cada uno de los vehículos y también la vía. Ahí ven ingenieros trabajando en los rodamientos y también en la carrocería. Esta imagen que ustedes están viendo aquí es una imagen de diseño, es una de las estaciones de cómo va a quedar terminado, que esta imagen, esta foto que ustedes están viendo, esta estación ya se empezó a construir en los Emiratos Árabes, en nuestro centro de innovación. Ya están todos los cimientos y las paredes eh, levantadas para la estación de vehículos, de pasajeros y de cargas. Así es como va a quedar terminado. Esto también es una imagen de diseño de cómo va a quedar finalizado el centro de innovación y certificación. Y esta es una imagen aérea también eh, del centro de innovación en los Emiratos Árabes. Como ven, se hace mucho, se, se da un primer lugar a todo lo que es la ecología, así que van a poder ver mucho verde en todos estos espacios. En esta foto estamos viendo el equipo técnico, el equipo ejecutivo también y el equipo de operarios en los Emiratos Árabes y arriba de ellos suspendidos en estas vías aéreas el Unicar Tropical para traslado de pasajeros y la plataforma Unicon con el contenedor. Miren aquí algo muy importante para hacer resaltar, eh, algo que ha escrito en el lateral del contenedor nuestra compañía es lo que le va a costar a las industrias y a las fábricas trasladar sus mercancías. Tan solo un dólar cada 100 toneladas por kilómetro. Imagínense si no es algo tentador de que por este precio, eh, cada 100 toneladas por kilómetro, un dólar, eh, todas las industrias y las fábricas ya están solicitando este sistema de transporte para diferentes países. Aquí en esta sección vamos a hablar de otros otro de los proyectos que tiene Anatoly Yuniski para la humanidad. No solamente ha pensado en la movilidad, sino también en el sistema habitacional, porque también nuestra forma de vida quizás esté siendo productiva para el planeta y quizás no. Sabemos que todas las casas, todas nuestras viviendas, obviamente consumen energía la cual nos provee el gobierno el estado de donde vivimos pero es de, ustedes saben que toda esa energía sale de los recursos naturales entonces al haber más cantidad de personas al haber más viviendas en el mundo consumimos más energía y eh, todo sale de un mismo lugar y el planeta se va deteriorando lo que ha pensado anatoly unsky son casas totalmente ecológicas eh, es un diseño, un invento de él también, pero estas casas pueden ser autónomas en el, la utilización y la generación de energía. Todas tienen paneles solares, todas van a recibir energía solar, eh, también van a ser autónomas en el, en el tema del agua, o sea que en ese sentido eh, van a ser independientes de los gobiernos y de los estados donde estén ubicadas. Y esa es la finalidad también para las personas, que cada vez seamos menos esclavos, que cada vez seamos más libres en todos los sentidos. Entonces, en ese sentido, también, por otro lado, no van a tener que estar pagando una factura de luz, porque van a tener su energía propia, energía solar, energía eléctrica, pero a través de la energía solar. Y, pero por otro lado, también vamos a colaborar a no utilizar la energía del planeta. Eh, aquí ustedes en esta foto están viendo grandes detalles. Yo les estoy hablando de las casas ecológicas, pero están viendo detrás algunos edificios ecológicos. Y están viendo también un sistema de vías en un determinado tipo de altura y están viendo vehículos de nuestra compañía en una altura superior. Ya les voy a explicar de qué se trata todo eso. Aquí en esta imagen vamos a ver una vista aérea de uno de los modelos de casas ecológicas. Miren ustedes cómo eh, tiene gran preponderancia también la parte ecológica, jardines aéreos, jardines en la terraza, eh, áreas de cultivo de, la, de los propios vegetales que pueden consumir las familias y en todos lados las pantallas solares. Esto que les estoy mostrando acá es lo que les adelantaba anteriormente. ¿Por qué veían esos edificios? Porque Anatoly Yunitsky no solo ha creado, no solo ha inventado estas casas ecológicas, sino también las ciudades ecológicas del futuro o ciudades lineales. Esto es otro invento de Anatoly Yunitsky. Tenemos la posibilidad de, aparte de instalar un sistema de transporte ecológico y futurista en cualquier parte del mundo, también a futuro vamos a poder instalar ciudades ecológicas donde el único sistema de transporte sea el de la compañía, un, un transporte aéreo con energías limpias, que no causa accidentes, eh, no van a haber eh, transportes terrestres, o sea que las personas en la superficie de la Tierra van a poder movilizarse tanto las personas y las mascotas sin miedo a ser atropellados, sin miedo a, a ser destruida su vida por otro sistema de transporte terrestre, sin miedo a los accidentes. Estas son las ciudades ecológicas del futuro, las ciudades lineales. Ven ahí eh, diferentes modelos de edificios. Estos edificios pueden ser utilizados para diferentes fines, tanto para que vivan personas, eh, para poner centros comerciales en estos edificios, para diferentes actividades. Eh, se puede utilizar toda esta estructura vertical. Todas las paredes de los edificios tienen pantallas solares para captar la energía que necesitan las viviendas y también el sistema de transporte, la energía eléctrica que va a ser suministrada a través de la captación de energía solar. O sea que Anatoly Unitsky ha creado proyectos que van a mejorar la vida de las personas y recuperar la vida del planeta. Ya estamos llegando al final, vamos a hacer un. Un conteo desde que comenzó la idea de todo esto, allá por el año 1978. Vamos a ver las diferentes etapas, como por ejemplo la etapa del de desarrollo de la tecnología, desde el año 1978 al 2014, 2015, la etapa de la ingeniería, en el 2016, la etapa de la construcción, que entre 2014 y 2016 fue donde ya se terminó de construir el Eco Parque Tecnológico en Bielorrusia. 2017 al 2018, la etapa de la demostración. 2019, 2020, hasta el 2022, estamos en este corriente año, la etapa de la implementación. Ya tenemos eh, hoy en día cuatro contratos firmados para ejecución de obras públicas y en lo que corre del año 2022 se quiere llegar a firmar 10 contratos ya para empezar a implementar el sistema de transporte. En diferentes países ya tenemos solicitudes. Ya hay algunos países que están enviando sus fondos para los eh, movimientos previos, el análisis del terreno, los cálculos, los presupuestos y demás. No podemos adelantar cuáles son los países por una cuestión de, este, de una ética profesional, no solo eso, sino que se firma un contrato de confidencialidad con los países y son ellos los que, ellos mismos los que anunciarán la creación de este sistema de transporte. Así que de esta forma estamos contándoles a todos ustedes cuál es la evolución de la compañía desde que ha comenzado. Eh, esto realmente no le pertenece a ningún país específico, eh, realmente no está siendo financiado por ninguna entidad bancaria del mundo. Realmente la compañía y la tecnología la financian todos los inversores del mundo. Hoy en día estamos contando con inversores de más de 200 países. Eh, la inversión que hacen todos estos inversores, que realmente también estamos hablando de pequeños, medianos y grandes inversores. O sea que las personas pueden invertir desde 100 dólares hasta cifras millonarias en dólares. Lo que quiera invertir una persona eh, para poder tener los bonos accionarios, que son las futuras acciones de la compañía, y a través de esa inversión convertirse en copropietarios. Eso significa que funciona como una gran cooperativa mundial donde todos tienen propiedad, donde todos son dueños y donde todos van a recibir ganancias según el desarrollo de esta tecnología. Hay diferentes formas de obtener ganancias. Hay dividendos, hoy en día que esos dividendos dependen de la facturación anual de la compañía por la creación de sistema de transporte, por la instalación de este transporte en diferentes países del mundo. A mayor cantidad de obras que construyamos, mayor es la facturación y mayor es el dinero que van a recibir los inversores y copropietarios. En esta imagen anterior decía, bienvenidos al éxito. ¿Por qué? Porque yo les conté toda la tecnología que aplica este sistema de transporte, todas las soluciones que trae para la humanidad, todos los avances que fuimos dando, las obras que ya tenemos instaladas en el mundo, que no es un proyecto, sino que ya es una realidad. Pero en este momento les estoy contando la oportunidad y la posibilidad que tienen de convertirse también en copropietarios, de tener los bonos accionarios o futuras acciones de la compañía, de empezar a ganar dividendos cuando la compañía eh, reciba la facturación por la creación de estas obras que yo les dije que ya están firmados los contratos para la ejecución de obras públicas. Eh, todo esto es una gran invitación porque también pueden ser parte de la construcción de la reconstrucción del planeta eh, y por eso tener también un beneficio de ganancias importantes, porque esto va a tener realmente un eco internacional. Ya está sonando en todas las cadenas televisivas como la CNN, Fox News, los canales más reconocidos de diferentes países del mundo ya están hablando de esta tecnología. Así que si te interesa formar parte de nuestra compañía, formar parte del grupo de inversores. No importa si no eres eh, una persona millonaria, si no eres un gran empresario, las inversiones arrancan desde los 100 dólares en adelante. Tienes la posibilidad de hacerlo. Eh, te invito a que contactes, contactes a la persona que te ha invitado, que te pongas en contacto, le pidas la información, los requisitos que necesitas para ingresar a nuestra gran familia mundial y seas parte de todo esto. Por otro lado, Toda inversión que hagas hoy la pueden heredar tus hijos porque esto tiene esa característica de que es totalmente heredable. Para terminar, vamos a hacer un repaso de todas las características que eh, posee este sistema de transporte. Es totalmente innovativo, se mueve sobre el suelo, de alta velocidad, totalmente seguro, eficiente, de fácil integración y totalmente ecológico. Sin más, hoy en día por agregar, eh, yo les doy las gracias por haber estado aquí. Eh, Ando Suana Audrey, Verónica Pucheta, también eh, José Romero, gracias por haber estado. Y a todas las personas que van a ver esto en diferentes partes del mundo, eh, un saludo grande. Yo soy Jano Reyes. Fue un placer darles este webinar de la tecnología del nuevo sistema de transporte aéreo, ecológico y futurista de Unique Stream Technologies, lo que es u Un abrazo grande a todos y nos vemos en otra presentación, en otro webinar. Gracias.